Estamos en el estudio de TV de GEST, de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. En su programa, con las matemáticas, tú también puedes. Es para mí un gusto saludarlos. Soy el profesor Moisés Solano Pareja, de Escuelas Secundarias Técnicas. Hoy nos acompaña la Escuela Secundaria Técnica número 47, la cual nos va a mostrar un problema y sus diferentes soluciones. Comenzamos. Hola, mi nombre es Gael y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 47, Juan de Dios Batiz, y yo voy a resolver el problema que dice que en un hotel tiene habitaciones con dos camas, el total de habitaciones es 47 y el de camas es 79. ¿En qué sistema de ecuaciones se plantea esta situación? En el inciso A nos dice que X más Y es igual a 47 y X más Y es igual a 79. En el inciso B, dice que x más y es igual a 47 y 2x más y es igual a 39. En el inciso C, dice 2x más y es 47 y x más y es igual a 39. En el inciso D, x más y es igual a 47 y xy es igual a 39. Primero, identifico que en las respuestas hay dos letras, lo que significa que es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Oh, ahora determino el valor de X y Y. X el número de habitaciones con dos camas, Y el número de habitaciones con una cama. Oh, posteriormente planteo las ecuaciones que nos dice el problema. El total de habitaciones es de 47. X más Y es igual a 47. Las habitaciones con dos camas más las de una cama nos da igual a 47. El total de camas es 79. 2x más y es igual a 79, 2x ya que son dos camas por habitación más y que es una cama por habitación nos da igual a 79 por lo que la respuesta b ahora tengo que verificar mi respuesta utilizando el método de igualación en el inciso a dice que x más y es igual a 47 y que x más y es igual a 79 despejo y de ambas ecuaciones y tengo y es igual a 47 menos x de x, como aquí estaba sumando, pasó del lado derecho restando, igual en este caso. Y la segunda ecuación es y es igual a 79 menos x, utilizando el método gráfico que dice que cuando dos líneas son paralelas no tiene solución, ya que son misma pendiente y diferente ordenada. Y cuando dos líneas se intersectan, tiene una solución, ya que son diferentes pendientes. Y cuando una línea está una arriba sobre otra, tiene infinidad de soluciones, ya que son misma pendiente y misma ordenada. M va a representar mi pendiente y B mi ordenada. En, en ambos casos, mi pendiente es menos x, el coeficiente que es menos 1 para las dos, y B que la, la es la ordenada, es 47 en la primera ecuación, y en la segunda es igual a 39. Tengo mismas pendientes, pero diferentes ordenadas por lo que son paralelas y no tiene solución. El inciso C dice que 2X más Y es igual a 47, que X más Y es igual a 39. Despejo Y de ambas ecuaciones y tengo Y es igual a 47 menos 2X y Y es igual a 79 menos X. Las X cambiaron su signo ya que pasaron del lado contrario. Aquí utilizando el método gráfico tengo que son... Diferentes pendientes que es menos 2 y menos 1 y diferentes ordenadas, 47 y 79. Por lo que tiene solución. Se si igualan estas ecuaciones y si tengo 47 menos 2x es igual a 79 menos x. Las, menos e, las x las tengo que pasar del lado izquierdo y los números del lado derecho. Por lo que tengo menos 2x más x es igual a 79 menos 47. realizo las operaciones menos 2x más x nos da menos x aquí igual 79 menos 47 es igual a 32 aquí se sobreentiende que existe uno y este uno está multiplicando por lo que pasa dividiendo con su mismo signo más entre menos nos da menos y x es igual a menos 32 y esta no puede ser la respuesta ya que es un número negativo y no puedo dar habitaciones negativas el inciso de X más Y es igual a 47 y XY es igual a 79. Despejo Y de ambas ecuaciones y tengo Y es igual a 47 menos X. Aquí como la X estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y es igual a 79 sobre X. Aquí no puedo utilizar el método gráfico, por lo que voy a empezar a igualarlas. 47 menos X es igual a 79 sobre X. Aquí tengo que pasar la X del lado izquierdo con su operación contraria, que es la multiplicación, y tengo x por 47 menos x es igual a 79, realiza las operaciones. x por 47 nos da 47x, más por menos nos da menos, x por x, x cuadrada es igual a 79, y esto representa una ecuación de segundo grado que ya no va con el problema. Por último, mi respuesta, que es el inciso B, dice que x más y es igual a 47 y 2x más y es igual a 79. Despejo y de ambas ecuaciones y tengo y es igual a 47 menos x y y es igual a 79 menos 2x. Aquí tengo que son diferentes pendientes, ya que aquí es menos 1 y menos 2 y diferentes ordenadas, 47 y 79. Igual a estas ecuaciones, y tengo 47 menos x es igual a 79 menos 2x. Las x las tengo que pasar del lado izquierdo y los números del lado derecho. Más 2x menos x es igual a 79 menos 47. Realiza las operaciones. Más 2x menos x nos da x. 79 menos 47 es igual a 32. x es igual a 32. Ahora sustituye el valor de x con la segunda ecuación que, que despeje y. 79 menos 2x. Y es igual a 79 menos 2 por 32. Realiza las operaciones más por menos, nos da menos. 2 por 32 nos da 64. Y es igual a 79 menos 64. Realiza la operación 79 menos 64, nos da 15. Por lo que son 32 habitaciones con dos camas y 15 habitaciones con una cama. A continuación, mi compañero Johan va a realizar el problema utilizando otro método. Hola, mi nombre es Johan Adair. Vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 47, Juan de Dios Batis, y yo les voy a enseñar a resolver un problema por el método de reducción. El problema nos dice que en un hotel hay habitaciones de una y dos camas. Si el total de habitaciones es de 47 y la cantidad total de camas es de 79, ¿cuántas habitaciones hay de, hay de una y dos camas? Para esto tenemos que encontrar un sistema que nos ayude a resolver nuestra, nuestro problema y tenemos que nuestra incógnita va a ser la cantidad de habitaciones que tienen una y dos camas, en donde x va a representar nuestro número de habitaciones con dos camas y y nos representará el número de habitaciones que solo van a tener una cama. Tenemos como datos que el número total de habitaciones es de 47 y que el número total de camas es de 79. Para esto planteamos nuestro sistema de ecuaciones y donde x más y va a ser igual a 47. Esto porque la suma total de habitaciones nos dará la cantidad total y esta ecuación representará nuestra cantidad de habitaciones. Acá abajo tenemos 2x más 10 igual a 79. 2 va a representar la cantidad de camas que tenemos en la habitación, más y, eh, más una, una cama en esta habitación, no ponemos el 1, sabemos que se sobreentiende y esta ecuación va a representar nuestra cantidad de camas. Entonces, ahora lo resolveremos por método de reducción. El método de, re de reducción consiste en la eliminación de una de nuestras dos variables para hacer más fácil su extracción. Entonces, tenemos que x más y es igual a 47 y 2x más y es igual a 79. Para, para eliminar una de nuestras dos variables, una de estas tiene que ser negativa. Entonces, en mi caso, eliminaré y y lo multiplicaré por su inverso aditivo. Entonces, tenemos que x por menos 1 nos da menos x. Y por menos 1 nos da menos Y y menos 1 por 47 nos va a dar menos 47. Pasamos nuestra segunda ecuación tal cual y resolvemos como si fuera una suma. 2x menos x nos va a dar una x y y menos y se eliminan y resolvemos que 79 menos 47 es 32. Entonces x, nuestra incógnita, incógnita que representa nuestra, nuestras habitaciones con dos camas va a ser de 32. Para resolver cuánto vale nuestra literal y, copiamos cualquiera de nuestras dos ecuaciones y sustituimos x. Entonces, 32 que es x más y va a ser igual a 47. Entonces, este número, como está sumando, pasa restando del otro lado y y va a ser igual a 47 menos 32. Entonces, y va a ser igual a 15 y tenemos el valor de nuestras incógnitas. En el problema, tenemos cuatro incisos que nos representan sistemas de ecuaciones. Para esto, eh, para comprobar que nuestra respuesta correcta es la, el inciso B, tenemos, el, tenemos que resolver todas nuestras demás ecuaciones. A va a ser igual a X más Y, que es igual a 47, y X más Y va a ser igual a 79. A primera instancia podemos ver que el valor es igual y nos dan resultados distintos, por lo que podemos deducir que esta... Este sistema no va a tener solución. Entonces, x más y es igual a 47. Como les mencioné, tenemos que eliminar nuestras variables multiplicando por un negativo. Y entonces, x por menos 1 nos da menos x, y por menos 1 nos da menos y y menos 1 por 47 nos da menos 47. Pasamos nuestra segunda ecuación tal cual y resolvemos. x menos x nos da 0 y y menos y nos da 0. Por lo que podemos ver que eliminamos nuestras variables. Y 79 menos 47 es igual a 32. Este sistema de ecuaciones significa que no tiene solución, ya que 0 no, obviamente no es igual a 32. El inciso C nos dice que 2x más 10 es igual a 47 y que x más 10 es igual a 79. Entonces multiplicamos la segunda ecuación por menos 1 para resolver, pasamos nuestra segunda ecuación tal cual: x por menos 1 nos da menos x, y por menos 1 nos da menos y, y 79 por menos 1 nos da menos 79. Resolvemos: 2x menos x nos da una x, y eliminamos nuestra variable y, y 47 menos 79 nos da menos 32. Este sistema de ecuaciones sí tiene solución, pero esta, este sistema no va a nuestro problema, ya que no es posible que tengamos un una cantidad de habitaciones con un número negativo. El inciso D nos dice que x más y va a ser igual a 47 y que xy va a ser igual a 79. Esto no lo podemos resolver ya que no es un sistema de ecuaciones y por más que intentemos multiplicar por algún número no podremos eliminar nunca nuestras literales. Entonces, como ya les mencioné, la respuesta correcta va a ser B ya que resuelve con este sistema el problema y nos indica que tenemos 32 habitaciones con dos camas y 15 habitaciones con solo una cama. A continuación, mi compañera Andrea les dará un método diferente para resolver este problema. Hola, mi nombre es Andrea, soy de la Escuela Secundaria Técnica número 47, Juan de Dios Batis, y voy a explicar un sistema de ecuaciones lineales por el método de sustitución. El problema nos dice que un hotel tiene habitaciones con dos camas. El total de habitaciones es de 47 y el de camas es de 79. ¿En qué sistema de ecuaciones se plantea esta situación? Para resolver este sistema de ecuaciones lineales tenemos ambas ecuaciones y la primera es X más Y igual a 47 y la segunda 12X más Y igual a 79. X representa el número de habitaciones con dos camas. Y el número de habitaciones con una cama. Para poder realizar este sistema de ecuaciones, lo primero que tenemos que hacer es despejar x o y de la primera o de la segunda ecuación. En este caso yo voy a despejar x de la primera ecuación, entonces queda x igual a 47 menos y. Como y estaba sumando, pasa al otro lado del igual restando. El despeje obtenido lo voy a sustituir en la ecuación que no he utilizado, que sería la número 2. Entonces tengo 2 por 47 menos y más y igual a 79 y se procede a hacer las operaciones. Primero la multiplicación: 2 por 47 da 94 y menos y por 2 da menos 2y más y igual a 79. Ahora de un lado del igual vamos a dejar a los números con literal y del otro lado a los números. Entonces queda menos 2y más y igual a 79 menos 94 y se resuelve. Menos 2y más y es menos 1y y 79 menos 94 da menos 15. Como menos 1 está multiplicando con y, entonces pasa del otro lado dividiendo. Menos 15 entre menos 1 da a más 15. Ahora el resultado de nuestra incógnita que habíamos obtenido, que es el valor de y, lo vamos a sustituir en el despeje que anteriormente habíamos hecho, que es este de aquí. Entonces queda x es igual a 47 menos más 15. Y menos por más a menos, entonces 47 menos 15 es igual a 32. Para verificar que el inciso B es el correcto, entonces vamos a resolver los demás incisos. Tenemos el primer inciso que es x más y igual a 47 y x más y igual a 79. Eh, procedo a hacer el despeje de una de nuestras incógnitas en la primera ecuación y. En este caso de x. Entonces queda x y es igual a 47 menos y. Este valor se sustituye en la ecuación que no hemos utilizado, que sería en la 2. Entonces 47 menos y más y es igual a 79. Menos y más y se elimina, es igual a 0. Entonces pasamos del otro lado del igual. A, 47, entonces tenemos 0 es igual a 79 menos 47. 79 menos 47 da 32, y no podemos decir que, 3, que 0 es igual a 32, por lo tanto el inciso A es incorrecto. El inciso C dice que 2X más Y es igual a 47, y X más Y es igual a 79. Despejo Y de mi primera ecuación y queda 47 menos 2X, y se sustituye en la segunda. X más... 47 menos 2x es igual a 79. De un lado del igual dejo a los números con literal y del otro a los números. Entonces queda menos x menos 2x es igual a 79 menos 47. x menos 2x da menos 1x y 79 menos 47, 32. Como menos 1 está multiplicando con x, entonces pasa del otro lado dividiendo. Y queda x es igual a 32 entre menos 1, más entre menos da menos y 32 entre 1, 32. Y el último inciso que es el D dice que, cuarenta, que x más y es igual a 47 y xy es igual a 79. Despejo x en mi primera ecuación y queda 47 menos x. Se sustituye en la segunda y es igual a 47 menos y por y igual a 79. 47 por Y da 47 Y y menos Y por Y da menos Y cuadrada, igual a 79. Es una ecuación de segundo grado, por lo tanto no tiene que ver con un sistema de ecuaciones lineales. Por su atención, gracias y ha sido la participación de la Secundaria Técnica número 47. Agradecemos a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 47 por la realización de este programa asimismo a nuestro director general de escuelas secundarias técnicas por supuesto que también le damos el agradecimiento a todos los asesores que han trabajado con alumnas y alumnos en las soluciones de estos problemas y no olviden enviarnos sus comentarios porque recuerden que de GES TV te va aprendiendo gracias